Yo quiero comenzar el programa de hoy. Estoy en la búsqueda, ¿no? Porque el ser humano tiene que trazarse siempre cómo reconstruirse, cómo replantearse la vida, las circunstancias, los hechos. Y andamos en eso. Estaba viendo el mensaje del señor Nicolás Maduro y también algunos resultados electorales de las elecciones acá en los Estados Unidos, o de las elecciones, no de las presidenciales, sino elecciones de comisionados, de legisladores o diputados regionales, vamos, para que la gente me entienda, ¿no? Estadales, pues, y reflexionado. De verdad que vi varias cosas que me interesaron, ¿no? Yo quiero que vean esto, ¿no? Déjenme partir pantalla para que ustedes vean esto. Porque es interesante, es muy interesante. Por cierto, ya está de aniversario el semanario El Venezolano, el CEO de Osvaldo Muñoz. 30 años, 30 años de esfuerzo. Saludos a Osvaldo Muñoz y a su esposa, hacedores de ese proyecto que, por cierto, no se ha dicho, ¿no? De ese esfuerzo nació EBTV. O sea, a la gente se le olvida que EBTV nació como una situación conflictiva entre accionistas, pero el creador es Osvaldo Muñoz. Duélale a quien le duela, señor Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, miren, quería mostrarles a ustedes, ya va, déjenme buscar acá, porque, bueno, aquí está el mensaje de Osvaldo, después se lo coloco. Aquí está lo que dijo Nicolás. Ah, pero es que yo lo tenía por acá de la propia página. De monitoreamos, que siempre saca buenos videos la gente de monitoreamos. Ni los conozco, pero siempre estoy revisando. Escuchen esto. Para poner dos ejemplos, quizás los más conocidos por nosotros, quizás Estados Unidos y Europa. Bueno, tenemos que construir un poderoso sistema tributario nacional que capte la riqueza que se va creando para que pueda invertir esa riqueza en salarios, en seguridad social, en vivienda, en salud pública, en educación pública, en recreación y en todos los derechos sociales de un estado de bienestar social venezolano, contemplado en la Constitución del 99. Es la vía, la creación de riqueza, el cumplimiento de las normas tributarias, el pago de impuestos, y con la captación de los impuestos es una de las grandes vías de captación de la riqueza que se crea en la sociedad. Bueno, mire, yo veía esto de verdad y no salía de mi asombro. ¿Qué diría Chávez si oye a Nicolás? Pero miren la doble moral de Nicolás. Qué sabroso es hablar después de robar, después de destruir, después de apropiarse de los recursos del Estado, porque el pago de impuestos es una suerte de contraprestación. Es decir, usted paga impuesto porque usted recibe unos beneficios y el pago del impuesto es como una manera de usted contribuir a lo que está recibiendo. Buena educación, buena salud, buenos servicios públicos, buena seguridad. Eso ocurre en Venezuela. O sea, ¿cómo le vas a cobrar impuesto a alguien donde no hay agua potable, el camión te vale un bojote de dólares, donde se va la electricidad un día sí y otro también, donde no hay seguridad, usted no puede salir con un celular porque lo atracan, lo roban, te cobran vacunas y ven que tienes dólares, llegan los extranjeros y los pichan desde los aeropuertos? Un país contaminado de corrupción. Entonces, Maduro pareciera querer justificar los 23 años de destrucción de Venezuela, de retroceso de Venezuela, que él lo llama progreso o ellos lo llaman progreso, diciendo, bueno, ahora hay que pagar impuestos. Yo quisiera que Nicolás fuera a Singapur. Seguramente que ha ido porque fue canciller. Ahora, y entonces él ahora va a cobrar, él quiere cobrar impuestos, pero ¿usted de verdad cree que esos impuestos van a financiar la solución de sus problemas? ¿De verdad? ¿Hay algún venezolano que piense que crea
que el pago de esos impuestos le va a resolver los problemas a los venezolanos o le va a ayudar a paliar la situación penosa que viven los venezolanos. ¿Cuánto gana un maestro? ¿Cuánto gana un educador? ¿Cuánto gana un trabajador público? Mire el drama de la justicia en Venezuela, desde el policía hasta el juez superior o del TCJ, todos matraqueando, porque la justicia paga mal. Los venezolanos están mal pagados. Y entonces ahora, entonces pone como ejemplo Estados Unidos y Europa, que no, Chávez debe estar en la tumba, porque este tipo definitivamente, él quiere ahora, como los perros mojados, sacudirse. No, Nicolás, tú no puedes hacer eso, Nicolás. Mira cómo tú vives y cómo vive Cilia y cómo vive tu hijo y cómo viven tus cuñados y cómo viven las hermanas de tu mujer y tus amigos. Justifícame el que parte de la familia de Cilia esté aquí en los Estados Unidos. Justifícame el tanto chavista que vivan aquí dándose la dolce vita, pero aquí en Venezuela. Justifícame eso. Mira cómo viven todos los chavistas, los boliburgueses, los chavistas de a pie no. Nosotros tenemos una pariente por ahí en Cabudare que defiende el chavismo y tal, y se está muriendo de hambre. Pero eso es normal. Entonces, hay gente, los chavistas se nutren de esa necesidad. Mira cómo están los empleados públicos. Te vuelvo a lanzar el reto a ti, a Diosdado. Al menos una semana váyanse a vivir a un barrio de Caracas, de Miranda, de Aragua, de Zulia, con el sueldo de un maestro. Y ojalá te disfrazara, pero de verdad, bueno, Maduro es difícil disfrazarlo, pero enviaran a ver, o sea, ¿cómo pagar impuestos en una vaina donde tú llegas y todo es una matraca? Todo es un cobro de vacuna. La gente que cobra impuestos desde el nivel municipal, las alcaldías, hasta el nivel nacional, como el CENIAT, todo es un mercado negro de cobros de impuestos. A veces lo solucionan votando al funcionario. Hay funcionarios muy viejos que lo votaron por ladrones, porque todos han vivido de eso. Por eso es que Cristina dice, porque eso ocurre en los países comunistas. Cristina dice hoy que todos somos ladrones. Lo dice hoy. Déjenme ver si lo tengo acá. Perdonen acá. Voy a volver a romper pantalla. Déjenme ver si lo tengo por acá. Aquí está, ¿ven? Cristina dice por acá. Oye, no lo veo. Dice, es más, está en una... dice que todos somos ladrones, dice por aquí la vicepresidenta. Ah, bueno, ya va, déjenme ver si lo tengo acá. Perdonen ustedes, aquí está, ¿ve? Esto pasa en los países comunistas o de regímenes socialistas. Oye, se me fue la... Oye, se me volvió a ir la cosa acá. Acá. Todos somos ladrones. Vieron ustedes la nota, pero no me la quiere dejar leer. Todos somos ladrones, aquí está, todos somos ladrones. El eje de la vicepresidencia para fundamentar su defensa. Porque es que además el venezolano confronta un grave problema, no nuevo. No voy a decir que este problema lo crearon los chavistas. Esto es de cultura deca. No me den, pónganme donde hay. Y a mí me ocurrió que cuando estuve en un cargo público y salí más pelado que rodilla chivo. Entonces, si estuviste en este cargo y no robaste, porque pareciera que en los genes del venezolano y del latinoamericano en general, el no robar es de pendejos, es de bolsa, es de estúpidos. Y los chavistas han fundamentado eso, porque usted ve el nivel de vida que tienen los chavistas y usted dice, bueno, pero ¿cómo? Yo veo al hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, y no me lo explico. Ah, pero es que la cosa es peor, porque entonces vamos a la oposición. Los únicos que están pasando necesidad en Venezuela son los que no son líderes de los partidos. O sea, usted ve cómo viven los líderes del G4 o de la oposición y usted dice, chico, estos tipos no. En 23 años su fortuna ha crecido. Y van y vienen a Europa y a Estados Unidos y viajan en primera clase. Por allá hay uno que su partido casi es inexistente en Venezuela y ahora él es asesor político.
y todo lo que él tiene, porque él es asesor político, por Dios, ¿a quién engaña? Y a veces vienen a Miami y se dan la Dolce Vita, y otros que han vivido a costillas del interinato aquí en Miami defienden a Guaidó, claro, porque están cobrando. Y usted ve a Guaidó, no es el Guaidó pelado que llegó hace 3 años, no, usted lo ve ahora y ve a la familia de Guaidó y es otro estilo de vida. Entonces el venezolano está como en una situación de que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Si no nos agarran uno, nos agarran otros. Los dos son ladrones. Solamente que ha robado más el chavismo porque tiene más años, porque tiene el poder nacional. Eso es sencillamente así.